es difícil que de un disco te fascinen todas sus canciones. Pues eso es lo que me ha pasado a mí con la banda de hoy. Letras espectaculares dentro de un gran soul con un toque de buen rollito rockero. Vamos, fascinante. El nuevo disco de Matilda Blue, de ayer, ya hace tiempo, es impresionante, aconsejable. Por eso hemos querido invitar hoy a nuestros estudios a Ernest Armengol, que es el cantante y compositor de la banda Matilda Blue, y viene en representación de todo el grupo. Buenas tardes, Ernest. ¿Qué tal? Oye, con esta presentación me voy a quedar a vivir aquí, ¿eh? Venga. Esto ha sido estupendo, ¿eh? Sí. Muchas gracias, me alegro mucho de que me hayáis invitado y de que os haya gustado nuestro disco. Perfecto. Eres vocalista de Lax and Busto, antes también de Sol Lagarto, sí. Pero ahora tienes ya tu propio proyecto, el más personal. Ya llevamos Matilda unos Blue. Años dando tumbos por ahí. Sí, claro. Sí, Matilda Blue es el, bueno, sí, el proyecto, eso, proyecto personal de alguna manera. No quiere decir que los otros, no hay que desmerecerlos para nada, pero sí que, pues en este caso es donde digamos que mis composiciones, la mayoría de ellas han ido a parar. ¿Cómo sí, surgió sí. el proyecto? Pues la verdad es que Matilda en el fondo es el lugar donde surgió sin pretensiones de que fuera una banda ni tan siquiera un proyecto musical a mostrar, sino que era el lugar donde yo iba poniendo mis canciones. Un día le puse un nombre de banda y, uh-huh. y empecé a pensar en la posibilidad de grabar un disco y de enseñar esas canciones, de hacer unos conciertos. Y así empezó la cosa 2013, más o menos. 2015 hicimos nuestro primer disco y nada. Y con ganas de hacer el segundo dije, venga, seguimos para adelante. Ahí está la historia. Qué bien, qué bien. ¿Y qué te parece si antes de continuar mandamos desde aquí un saludo a los componentes de la banda? Chévere. Que han habido algunos cambios, ¿no? Porque como tú decías que sí. llevas un tiempito con este grupo. Claro, claro. La historia básicamente es que yo siempre quise que esto funcionara como una banda. Yo llevo, sí. como antes explicabas, muchísimos años en Sol Lagarto, una uh-huh. banda de rock. Entendida como banda porque éramos ahí cinco personas que cada uno con sus roles, pero funcionábamos como un equipo. Y esa cultura, la verdad es que me gusta mucho. Lo que pasa que después, a pesar del intento, pues siempre toca tirar del carro y no siempre he tenido la suerte de tener, digamos, todo el equipo detrás. Entonces, en momentos determinados me tocaba a mí tirar. Claro. Los músicos han ido, van y vienen. Sí. Ahora estamos en un momento en el que estamos intentando solidificar esta banda con la que vamos a salir de gira prontito. Y a ver si se mantienen, a claro, ver si les puedo mantener ahí. Que haya una estabilidad. Claro, y... sí, porque si no es complicado. Pues vamos a nombrarles. Sí, está Roc Armengol. Roc Armengol, que es mi hermano. ¿Quién va a ser? ¿Quién es va a ser con es este apellido? Hermano, es mi hermano pequeño, él tiene 27 años y la verdad es que hacía muchísimo tiempo que pensaba, ¿cuándo llegará el día que podremos tocar juntos? Qué bien. Y mira, llegó. Él no grabó el disco, pero sí que está conmigo ensayando ya estos conciertos para la gira. Para la gira. Después tenemos a Ibra González, que es el uh-huh. último que se ha incorporado, el bajista. Después tenemos al Marcel Butella, que es el uh-huh. que es el teclista, un teclista fantástico. La verdad es que estoy rodeado de grandísimos músicos. Y tenemos a Salva Criado, que Salva es el guitarrista, que sí que él me acompaña desde 2013, desde que empezamos ese primer intento de banda, hicimos los primeros conciertillos. Y Salva, gran, os recomiendo que lo sigáis, Salva Criado, gran compositor, tiene sus proyectos en solitario, por ajá. supuesto, y en paralelo. Y entonces tenemos una relación, la verdad que un vínculo muy especial que yo sé que yo puedo contar con él para Matilda. Sí, sí, sí. Pero él continúa lo suyo y es como... A la que nos tenemos que juntar, nos juntamos. Cuando nos tenemos que separar, nos separamos. Pero ahí estamos siempre. Una relación perfecta. Sí, la verdad que sí. Verdad en cada momento, pues lo que toque, ¿no? Bueno, se te ve muy ilusionado, o sea que seguro sí. que os lleváis muy bien. Y vamos, eso... Estoy contento, la verdad sí, que sí. Sí, sí, sí. Fantástico. Y el estilo musical que tenéis, que es algo de soul, con rock, incluso un toque de pop... Sí, esto de poner etiquetas a la música, pues nos gusta a todos. Yo soy el primero también que lo hago a menudo. Pero no deja de ser algo que es, pues eso, ¿no? Una etiqueta para que la gente pueda saber por dónde va. Pero la música es música, las canciones son canciones. Nosotros hacemos canciones. Y
Para que nos entiendan los oyentes y las oyentes, sí que nos movemos en un estilo en torno. A mí lo que más me gusta y la música que más escucho es la música soul, blues, funk, música de raíz. ¿De dónde te De viene? raíz negra. Pues me viene de mis padres, me viene de mis padres. Tengo la suerte de tener unos padres súper, súper musiqueros. Mi padre, sin quererlo, porque no fue ni tan siquiera queriendo, empezó a comprarse vinilos, 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 hasta tener más de 6.000 vinilos en casa. Yo Wow. cuando nos llevamos pocos años con mis padres y yo cuando llegaba del colegio, o les decía mentirijilla que no tenía deberes o los hacía muy rápido y luego me pasaba la tarde poniendo vinilos desde muy pequeño. Entonces Claro. he escuchado muchísima música, pero el soul es la que en los últimos años más me ha gustado, ¿no? Pero también he estado 15 años en una banda de rock, con lo cual esa vena rockera también Sí. está. Y el pop no deja de ser. No deja de ser. En fin, hay quien dice que el soul es el pop, o el pop es el soul blanco. Ah, Y el mira, soul es el pop negro. sí. Entonces, no deja de ser melodía, ¿no? El pop no deja de ser melodía. Y a mí las melodías me gustan mucho. Entonces, como soy blanco, diremos que hago pop, pero me Claro. gusta pensar que hago soul. Sí, bueno, es la mezcla Lo dejo perfecta para ahí, lo dejo ti. ahí, que cada uno opine lo que quiera. Sí, no, y es una mezcla fantástica porque, mira, a todos nos encantan todos estos Sí, temas, o sea claro, qué que bien. has encajado Me bien alegro. todo, ¿no? ¿Cómo es repartir la faena con el grupo? Porque tú compones y las letras también. Sí. Es lo que te comentaba. Yo en el fondo tengo la suerte de contar con esta gente. Es un híbrido en el fondo, ¿no? Porque yo tiro del carro del proyecto y en este sentido sería mi proyecto más personal, ¿no? Porque tiro yo, pero puedo contar con ellos más allá de lo que sería la relación de un proyecto personal, de unos músicos que los contratas solo para unos conciertos Claro. y que digamos que ahí ya pues van a sueldo, por entendernos, ¿no? Con ellos tengo otra relación mucho más cercana, mucha más implicación, pero sí que queda claro. No porque yo quiera, sino porque las cosas funcionan así, que alguien tiene que tirar del carro y tiro yo. Sí. Supongo que porque las canciones son mías y vienen de muchos años Claro. atrás y tengo la energía Sí, y sí, tiro para sí. adelante. A nivel de composición, pues sí, son canciones, algunas de ellas tienen muchos años. Tengo la suerte de tocamos madera que continúe, de tener cierta facilidad al componer melodías y músicas. Y entonces, desde hace muchísimos años, desde que era jovencito, y entonces cuando componía una canción, yo la dejaba ahí, no la escribía, la dejaba y componía otra, 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 otra. Entonces, al cabo de los años, al escoger las canciones para el disco, busco y rebusco entre un montón de canciones que no tienen Sí. letra. Las que todavía musicalmente me resultan vigentes, Ajá. entonces las escribo, Esas las pero las escribo recuperas, ahora, porque sí que me resultaría muy complicado enseñaros canciones escritas hace 25 años, sí. Sí. porque evidentemente las experiencias no son las mismas, ¿no? Pero es como el vino. Hay canciones tuyas que a lo mejor con el tiempo hasta están mejorando y todo Bueno, ahí yo creciéndose. la verdad es que estoy muy contento porque esto, bueno, va a gustos, ¿no? Pero estoy seguro que las letras de 25 años atrás seguramente no hubiesen conseguido pasar el corte del Sí, tiempo, pero las músicas sí. sí. Entonces, en ese sentido sí que estoy muy contento y hago eso. Sí que las escribo todas, más o menos, poco antes de entrar en el estudio. Así sí que tienen un mismo corte, por lo menos a nivel de letra. Y ahora que has dicho lo de los 25 años, Sí. a ver, yo tenía una duda que me tenía loca. Dime. ¿Cómo puede ser que tengas 25 años un temazo como el que has sacado, ahora? Sí. Que ese es lo que decía yo, es como el del vino, ¿no? Que es el de. Ay, Hay dos, hay hay dos, hay dos. dos. Ya te ayudo. Uno se El llama del rey de El Rey de las las Disculpas, disculpas. es uno de ellos. ¿Te Ah, gusta ese este me tema? A mí encanta. también. Y digo, ¿cómo ha podido estar 25 Pues años? te explico la anécdota porque realmente y es muy ha sido y es muy emocionante y mucha ilusión. Este tema, la letra no, la letra insisto que la escribí poco antes de ir al estudio. Me acuerdo que hace 25, ya 26, porque era en el año 93, yo hacía tercero de BUP, lo sé, ¿sabes aquello que Sí, relacionas lo asocias. las épocas? Y digo, vale, era Sí. allí. Pues con Uriol Vidal, que él grabó la canción en el disco también, un amigo mío del cole, que es con quien empecé a hacer música,
y con quien realmente me empezó a llamar. Él tiene bien hecho por sus padres la carrera de piano y él ya tocaba el piano, que era una maravilla en ese momento, tocaba el violín. Y me junté con él y empezamos a hacer música. Yo empecé a tocar la guitarra en esos momentos. Tal. La cuestión es que compuse esta canción y la grabamos, la cantamos a medias en un huachique inventado. Esta canción, antes de llamarse El Rey de las Disculpas, se llamaba Deliverance. Ah, mira. ¿Esto que escuchamos por detrás? Deliverance. Yo cantaba cualquier cosa. Les voy a cantar una estrofa. Cuando you wanna need your God, listen to town on Deliverance, por ejemplo. Entonces, eso se quedó ahí en el cajón 25 años llamándose Deliverance. Y tengo el cassette, lo tengo todavía, el cassette que pone Uriol Ernest. ¿Deliverance? Y se escucha todavía la grabación en el cassette de casa, de la habitación de la casa de mi padre, donde está el Deliverance, y se parece mucho a lo que ha acabado resultando. Llamé a Uriol, le dije, tío, esta canción la voy a recuperar, la voy a incluir en el disco, me haría muchísima ilusión si la quieres cantar conmigo. Fue súper emocionante en el estudio, porque realmente habían pasado 26 años. Yo con él tengo contacto, pero tampoco diario, ni mucho menos, y fue una experiencia súper chula. Aprovecho luego, igual hablamos luego de los conciertos, pero el día 18 de enero, que estaremos en el Marula, en Barcelona, Uriol vendrá a cantar la canción conmigo en directo, y eso sí, la emoción nos deja, ¿eh? Bueno, ya, bueno, cantar como queráis, da igual, bonito. Se os perdona todo. Como si echáis lagrimita, ¿eh? Será difícil no echarla, porque claro, la verdad que sí. La estaremos esperando la todos, es especial, además. Oye, ¿y la otra que has dicho? Porque yo conocía la del Rey, de las Disculpas, pero me has dicho que hay otra. El Fin del Mundo. El fin del mundo también, hace 25 años. Sí, la música, insisto. Las letras son nuevas, digamos, nuevas de hace relativamente poco. La música también, tiene 25 años. Y esto es lo que me gusta, ¿no? Y me enorgullece de algún modo, hace 25 años, de haber compuesto canciones siendo adolescente, que 25 años después, pues han superado el paso del tiempo muy bien, han envejecido bien. Totalmente. Hay otras que no, ¿eh? Tengo canciones antiguas que las escucho ahora y digo... Habría que verlas, porque a lo mejor nos gustan. Bueno, están ahí todavía, están en el cajón, algún día saldrán. Para el futuro. Algún día saldrán. Bueno, yo me he ido del guión que tenía de entrevista. ¿Y yo qué hablo por los codos? Sí. Ya me di cortaréis, ¿no? Entonces voy a retomarlo, porque estábamos hablando de que tú eras compositor y también letrista, también carretillero. Te vamos a poner porque eres el que tira del carro, ahora se te ha quedado. Perfecto. Entonces, esas letras son una maravilla. Yo he traído un ejemplo para que los oyentes pues vayan conociendo lo poeta que eres, ¿no? Y entonces es un ejemplo del tema Puede Ser, que es la que justamente sonaba en la entradilla. Dice, entre humo y vino nos contábamos secretos sin saber que un día sonrisas brindarían a nuestro pasar, pies descalzos se dejarían llevar y el sol celebrando que no iría a marchar, luna llena bailando con el mar. Bestial. Y es que además, esa misma frase, luego la vuelves a repetir, pero con otros tiempos verbales, pues porque, bueno, que lo escuchen y sabrán el porqué. Muy bien. ¿En qué te inspiras para algo así? Depende, ¿eh? Esta es muy clara. Esta es muy clara y te cuento, os cuento la anécdota también, porque es divertida. Esta canción la escribí la noche antes de casarme. Sí. La noche antes. Con mi futura esposa durmiendo en la cama, que ella había muerto, y yo dije, tengo que escribirla. Mi idea era, el día siguiente, que hacíamos música en directo, cantársela. Pero claro, para cantársela tenía que escribirla. Oh, madre mía, y entonces, en poco tiempo Y yo pensaba, no llego, eres imbécil, lo tendrías que haber hecho antes, no sé qué, como siempre. Siempre el último momento. Culpándote ahí. Claro, lo dejas todo para el final. Y dije, yo la voy a escribir. Y hasta que no la tuve, y nada, me senté ahí, la escribí del tirón, imaginándome lo que iba a ser la fiesta del día siguiente. Sí. Nos casamos en un chiringuito en la playa. Lo sé, no estuve invitada, pero lo sé todo, ¿eh? Pues entonces, la canción explica un poquito nuestra relación anterior de amistad que tuvimos años antes de que nos juntáramos como pareja. Sí. Y un poco mezcla nuestra historia con la fiesta, ¿no? Por eso explica que estos secretos que nos contábamos de madrugada, no sabíamos que un día, claro, eso, ¿no?
sonrisas, brindarían a nuestro pasar, etcétera, sí, etcétera. Lo y que pasaría en el futuro, claro, erais sí, sí, amigos al principio y fíjate cómo habéis acabado. Tal cual, tal cual. Claro, sí, sí. Y quien, bueno, yo aconsejo a los oyentes que vean el vídeo, porque en el vídeo se ve. Exacto, se explica mejor. Un simulacro, me imagino, que es un simulacro de boda. ¿O? No, son imágenes reales. Boda de verdad. Son imágenes reales. Ay, el videoclip de esta canción son imágenes reales. Mm. Recuperadas con los teléfonos de familiares y amigos del día de nuestra celebración, de nuestra fiesta, con nosotros que fuimos 2 años después al mismo sitio vacío donde nos casamos un poco a recordar aquel día. Entonces mezcla imágenes pasadas y presentes en el mismo lugar, ¿no? Y bueno, pues es la verdad es que es un videoclip evocador. Bonito. Claro, fantástico. Sí. Y así en general, ¿qué es lo que tú querías transmitir con este álbum? O sea, ¿a ti qué te gustaría que sintieran las personas que escuchan tus canciones? Me viene a la cabeza decirte honestidad, verdad, porque realmente escribo, y este es un ejemplo, sobre mis vivencias, y no me importa escribir sobre mi boda o sobre, o sobre malas épocas, que también hay canciones jodidas. La verdad es que me gusta escribir y me gusta escribir de lo que sé. Sí que es verdad que hay, de lo que sé me refiero, que soy yo y mi entorno. De lo que te pasa a ti. Sí, entonces sí que es verdad que hay 2 o 3 canciones que son como cuentos, son fábulas, pero 2 o 3 contadas, 2 o 3 pinceladas. Que le doy rienda suelta ya a la imaginación, pero la mayoría del disco habla de mí, de mi entorno, de mi pasado, con nostalgia, pero reivindicando una nostalgia positiva, de los recuerdos que puedan ser un valor para seguir caminando hacia adelante y no para estancarse en lo que pasó y sí, no, pero habrá quien se identifique también, porque diga, yo tengo una historia parecida o me hubiera gustado tenerla y seguro, pero bueno, claro. esto de las letras realmente es muy personal y también depende del momento en que te enganche. Yo las escribí todas relativamente antes, un poco antes de entrar al estudio, y me enganchó en un momento personal que se acercaban cambios en mi vida, y parece que algunas de las letras como si lo supieran antes de que pasaran. Sí. Y una vez estos cambios llegaron, cambios personales a nivel de cambio de hábitos, etcétera, etcétera, después dije, hostia, mira, esto que escribiste aquí parece como si ya supieras que iban a pasar visionario, cosas. Visionario, aparte de carretillero. Entonces, también te ponemos visionario, pues sí, ¿eh? La verdad es que sí. No, estoy satisfecho con las letras de este disco, la verdad. Muy bien. Oye, pues vamos a decir dónde te podemos ir a ver en concierto. Sí. Para que lo sepa todo el mundo. A ver. ¿Tú te lo sabes de memoria? Sí, me lo sé de memoria. Nosotros empezamos el día 9 de enero en Zaragoza. Sí. Zaragoza es un sitio que siempre nos han tratado muy bien, con Sol Lagarto, mi anterior banda, y está cerquita, así que a ver si arrastramos algún despistado y nos viene a ver. Después, aquí en Cataluña tenemos el 18 de enero nuestra gran cita en casa en la Sala Marula de Barcelona, que recomiendo a todo el mundo que nos venga a ver, porque van a haber sorpresas, vendrán invitados, como he dicho, vendrá Oriol, tendremos otras sorpresas y será un muy buen concierto. Después vamos al Absenta de Reus el día 23 de enero. Estaremos el día 31 de enero en Madrid, también nos dejaremos caer por allí. Después tendremos el 9 de febrero en Manresa. El 9 de febrero en Manresa, en la Sala Bola. Y bueno, vamos 28 teniendo... 28 de febrero. Este concierto de Girona está en stand-by porque seguramente se pospone. No se suspende, pero se pospone. Bueno, quien quiera seguir la pista, pues si hay algún cambio, en redes sociales. Sí, en Instagram y en Facebook nos pueden seguir. Sí. Con estas poner dos, Matilda Blue, ya te sale todo. Con estas dos voy ya saturado. O sea, ya Instagram y Facebook y ya no doy más. Y lo llevo justito, ¿eh? No, ya está bien, sí. Lo llevo justito. Pero es que esto de las redes... Los millennials... Los millennials también escogen, tampoco es que las dominen todas. Qué esclavitud, Dios mío. Se quedan con Instagram. Esto de las redes es una locura, ¿eh? Es una locura, estás ahí que tienes que estar... Si quieres hacerlo bien, tienes que estar pendiente, constante, y es como en plan un trabajo. Sí. Es un trabajo, tendrías que estar dedicándote ahí horas. Hay que buscar a alguien al final que te lo haga, porque si no, no da basta. Sí, pero luego lo hice una época, pero luego no lo hacía como yo quería. ¡Ay, claro! Y eso también es otra cosa. Sí, no, es verdad, es difícil delegar eso, ¿eh? Dejémoslo ahí. Muy bien. ¿Y nos vas a tocar algo? Algo de música, quiero decir. Sí. Pues, he traído la guitarra, así que igual podemos cantar. Claro que canción, sí. ¿No? Sí. ¿Vamos a ello? Colocando. Sí, perfecto. Sí. Vas a tocar Días de Gloria. Vamos a ver. En acústico. Venga, vamos a tocar Días de Gloria.
Días de Gloria, una canción de estas que te decía antes que sí que tiene una letra más profunda, potente, sí, sí, interior. Vamos a hacer una cosa, me voy a sacar los cascos. Sí, aquí como estuvieras en tu casa. Voy a estar más cómodo. Dejamos estos segunditos que se vaya preparando, que quien no lo esté viendo por YouTube, bien, pues que lo sepa. Cuando queráis, voy para adelante. Sí, sí, tú mandas. Muy bien. Artista. Continuando la entrevista ahora, yo bueno, quiero seguir oyendo canciones. Bien, madre mía, qué gozada, de verdad, ¿eh? Gracias. Qué bien, cuidado que no se caiga la guitarra, que la liamos. Está ahí bien falcada. Bueno, pues. Ay, qué bien, te has quedado a gusto. Sí, me he quedado a gusto. Esto es lo que sí, me gusta a mí. Claro, claro, pues nosotros más. Seguro que mis compañeros también están ahora alucinando. Qué bien. Y porque no pueden hablar ahí desde el control técnico, pero vamos, seguro que la volveremos a pinchar aquí. No será en directo, no será lo mismo, pero al menos la escucharemos de nuevo. Bueno, me alegro. Bueno, ¿tú cantas en castellano, catalán, menorquín? Sí, sí, en este disco hay una mezcla, sí. Mira, la verdad es que
empecé a componer en catalán hace eso, cuando empecé a escribir mis primeras canciones. Y después me pasé al castellano por una cuestión ni política ni comercial. Bueno, supongo que todas nuestras decisiones tienen algo de político. Ahí lo dejo. Pero fue por una cuestión de que cuando empecé a escribir canciones con 16 años, el catalán es mi lengua materna y es la lengua en la cual yo pienso, me resultaba demasiado cercana y me daba vergüenza decir según qué. Claro, eran cosas muy íntimas, cosas que estabas explicando. Sí, y de repente decir t'estimo, te quiero, en catalán, me daba vergüenza con 16 años. Claro, claro. Entonces empecé a escribir en inglés y el inglés era demasiado lejano y encontré en el castellano una lengua fantástica, preciosa, la cual también domino y hablo también a diario, pero tenía un puntito más de distancia que el catalán y entonces me sirvió de recurso para poder explayarme mejor. Claro, claro. A partir de ahí, pues claro, empecé a escribir en castellano años y años y años. Y en este disco, de repente, me volví a sentir cómodo después de muchísimos años de no escribir en catalán. Y escribí La nit de la tempesta en català, que estoy muy contento. Y luego yo tengo familia, bueno, tengo toda la familia materna menorquina, yo ya nací en Barcelona, pero tengo toda la familia menorquina y entonces tengo muchísimos recuerdos de Menorca y es mi tierra, así la siento. Y escribí esta canción, Es ben suant de tot, que habla de mis recuerdos de infancia menorquines, y pensé que mejor que escribirla y cantarla en menorquín, con todo el respeto, que nadie se me enfade. Y todo ese acento manera de hablar que tienen procuro, tan peculiar y que nos encanta también, claro. Cantarla en menorquín, sí. Muy bien. Oye, ¿proyectos futuros tienes en mente? Pues sí, no, la todo, verdad. Aparte de lo que hay en el cajón de hace 25 años. Sí, sí, pero bueno, la verdad es que sí que, como te decía, estoy en un momento que me siento con energía de seguir haciendo música. Yo la música al final la hago por necesidad. Si después puedo enseñarla y llega, mejor. Y si gusta, mejor. No seremos hipócritas, pero yo la hago por mí, la hago para mí. Sí, sí, sí. Entonces, para sanar un poco esta locura de vida. Sí, lo que dices tú es una necesidad. Total, total. Entonces, la necesidad no se me va a ir nunca. Mientras siga teniendo la suerte de poder componer canciones, yo seguiré haciendo canciones. Entonces, esto de hacer discos y de enseñarlos y tal, es durillo. Entonces, no sé yo si algún día diré, oye, mira tú, hago mis canciones, me las quedo en casa, se las enseño a mi familia y ya está. Pero de momento tengo ganas. Claro. Entonces, yo ya estoy ya cavilando de cada año que viene, abrir ese cajón, recopilar algunas otras canciones, algunas nuevas también, y volver a hacer un disco. Sí, sí, yo te animo a que lo hagas. Fantástico, qué bien. Claro que sí. Qué bien. Tienes un tema que es Fiebre en las gradas. Sí. ¿A ti te gusta el fútbol? A mí me gusta el fútbol, sí. Vale, yo soy futbolero. Eres futbolero. Sí. Aquí en este programa estamos medio divididos en equipos. ¿Sí? Tú eres culé. Yo soy culé. Espera, un aplauso por aquí o en algo. Creo lo siento, que, equipo del programa. Creo que me aplauden que por un lugar y por el otro no. Sí, es un aplauso un poco enlatado. Sí, vamos a dejarlo. Sí, porque el técnico no va a querer poner. Vamos a dejarlo. No, de verdad. Bueno, con todo nuestro cariño a los pericos. Sí, pero sí, sí. Aquí no se trata de ir contra nadie, sino a favor de uno mismo. Sí, yo soy. Sí, soy culé. Y soy jugador de fútbol desde pequeño y ha sido al campo desde pequeño. De hecho, la portada del disco soy yo jugando a fútbol. Ese niño que está pateando el balón soy yo. Con igual 5 o 6 años, no lo sé bien bien. Y la canción Fiebre en las gradas, que suena por ahí. El título está sacado de una novela de Nick Hornby que se titula Fiebre en las gradas, y que es un escritor inglés, hincha del Arsenal, que relata sus vivencias con su padre cuando iba al campo del Arsenal y perdían todos los partidos, porque en los años 70 y 80 el Arsenal era muy malo. Y bueno, ese libro me gustó mucho y saqué de ahí. Pues Ernest, estás narrando la historia perfecta del español. Pues mira, o sea, sería absolutamente una canción muy dedicada al español. Pues te recomiendo ese libro, porque realmente es un libro exquisito, más allá de que yo me encantó y soy del Barça y no te lo tomes mal, pero ganamos algo, un poco más el español. Un poco más. Pero
Ese libro es fantástico. Bueno, no pasa nada. Ser del Barça es un defecto como cualquier otro. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pues mira, me surge una idea de aquí, que luego en la sección vamos a seguir hablando de este tema. Que ahora no se le ve al técnico, es una lástima que están las cámaras filmando y no se le ve. Pero vamos a continuar con este tema. Y va siendo hora de tenernos que despedir. Fantástico. Pero bueno, que nos veremos en el concierto, nos veremos en el Camp Nou, porque yo también voy cada 15 días. Ah, volvé, pues ahí nos encontraremos. Nos veremos algún día. Bueno, aquí estaremos también. Fantástico. La despedida va a ser un poquito larga, tal vez porque no queremos que te vayas, pero antes de despedirnos, quería que acabáramos con un eslogan que tenéis vosotros, que me ha encantado. Que es Rock the Blues and Fuck Your Soul. Sí. O sea, golpea la pena y divierte tu alma. Eso mismo, sí. Está muy bien, ¿no? Pues mira, es un eslogan. Yo no me dedico a eso, pero cuando escribí esto pensé, te tendrías que dedicar a la publicidad, chico. Porque, porque realmente son los cuatro estilos de música que más me gustan. Sí. El rock, el blues, pues el funk y el soul. Y busqué una frase ahí y es tal cual eso. Es un juego de palabras total. Sí, golpea la pena y divierte tu alma. Con música, básicamente. Sí, sí, sí. El estilo da igual. Está genial, ¿eh? Qué bien. Lo dejamos ahí como eslogan. Y bueno, aquí hay una tradición, que es que me despido de los músicos con los títulos de canciones suyas. Uh-huh. Entonces, yo te digo que os deseo muchos días de gloria. Qué bien. Y que espero que tú, Ernest, ya seas uno de los nuestros. Ven de nuevo a Radio Despí, si puede ser. Y que con Matilda Blu, a fuego... Y al fin del mundo. Fantástico, oye, tú, esto está muy bien hilado, ¿eh? Felicidades. Sí, gracias. Y felicidades. Nada, los oyentes que vayan buscando, en esta frase que he dicho, bueno, en este párrafo, que vayan buscando todas tus canciones, que hay un montón ahí. Muy bien. Pues, bueno, gracias. Muchísimas gracias a vosotras y vosotros por traernos y dar voz a la música. Es cantante, importante. Compositor, miembro de Matilda Blu, recuerden, en concierto, Marula Café. En Marula Café, 18 de enero. Pueden encontrar las entradas ya anticipadas. Para regalarlas en Navidad y en Reyes y estas cosas. Claro que sí. En nuestras redes sociales. Eso, redes sociales, y que vayan a comprar el disco. Muy bien. Nos quedamos con A Fuego. Gracias.